volver a estar aquí con ustedes. El día de hoy me encuentro en uno de los parques más consentidos de la Ciudad de México, con una temática completamente diferente que se presta para muchas ocasiones. El día de hoy vengo a tomarme unas fotos y me gustaría que ustedes podrían decirme cómo podría mejorar o qué temáticas debería tener para este maravilloso lugar. ¡Acompáñenme! Lo cual les hace perfecto. Lo cual lo hace perfecto. Ok, los cuales. Algo que cabe destacar es que este parque es 24 horas y está abierto los 365 días del año y es totalmente gratuito, lo cual lo hace perfecto para esas familias numerosas o si quieres ahorrar un poco con tu pareja o simplemente sacar a pasear a tu mascota. Solo recuerda que tienes que traer tus bolsitas para recoger sus necesidades, ya que ellos no saben lo que hacen y es responsabilidad de cada uno hacerlo. Y recuerda que con la nueva ley debes tener a los perros grandes amarrados, más que nada como para evitar algún accidente. Algo que quería comentarles, amigos, es la falta de botes de basura en este parque. Según yo tenía entendido, antes había, pero los vecinos de por aquí venían y tiraban su basura. Entonces, por eso el gobierno mejor optó por quitarlo. Esto ha hecho una gran problemática porque muchas personas son descuidadas y vienen y tiran su basura. Lo que deberíamos hacer como ciudadanos es traer una bolsita si venimos a consumir algo y eventualmente, más adelante, tirarlo en un bote de basura o ya de perdido en su casa. Aquí todavía no sabemos a ciencia cierta para qué sea esto, pero viendo, husmeando por aquí podemos descifrar que es para algo amoroso, ya que en algunos candados vienen iniciales, fechas, inclusive nombres, y alrededor de toda esta escultura tienen poemas, frases, inclusive algunas partes de canciones o dibujitos. Estoy pasando una mañana demasiado agradable en este bello parque. Como les venía comentando, se me hace un lugar fantástico para venir a relajarse, dar una vuelta, ver a los pajaritos, escucharlos cantar, que es una maravilla, ver a las ardillas corriendo, jugar, ver a saltar los peces. ¿A saltar también los peces asaltan, Alice? No. ¿Hasta los peces asaltan? No, bueno, quién sabe.
Podría ser, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo, sinceramente, no lo dudaría. ¿Verdad? Bueno, amigos, me presento. Yo soy su camarógrafo, Elpidio Sánchez López, muy a sus órdenes. Y estamos pasando, como lo dice Alice, una tarde muy agradable, una mañana. Ya tarde, Alice, ya son las 2 de la tarde. Pues es que en este parque no me di cuenta, sinceramente. Pasa volando el tiempo y uno ni cuenta se da. Efectivamente, algo que nos ha gustado mucho es precisamente lo que hemos comentado, la tranquilidad. Y algo que me comentaste fuera de cámara, Alice, se me hizo muy interesante. Poner un como que un atractivo turístico gastronómico, un puesto de sushi, alguna situación así se hace como que muy ad hoc, ¿no? Pues sí, lamentablemente algo en contra de este bello lugar es que por aquí no hay nada de comer. O sea, ni siquiera tacos o algo así, ni siquiera una señora que luego ven que hay en su garaz, nada. Cierto, falta como que mucha gastronomía. Y lo que tú dices se hace como que muy buena idea, poner rollitos de sushi. ¿Cómo qué otra comida te gusta asiática, Alice? Pues el arroz chino que tiene como pollito me encanta, la verdad. Y entonces, yo sinceramente creo que la persona que decide invertir algún momento en comida asiática en general, porque a mucha gente no le gusta el sushi, se haría... Yo creo que es la única comida que no me gusta, Alice. ¿No te gusta? Ay, a mí sí. ¿A ti me sí? Gusta mucho, demasiado. ¿Cuál es tu favoritísimo? Como se dice en el barrio. No, no, sinceramente no sé cómo se llama, pero tiene queso Filadelfia, aguacate y como salmoncito. ¿What? Ese es el más rico, la verdad. Pues ya tendremos que invitarte posteriormente a esa misión, Alice, ¿no? Sí, claro, nada más tienes que enseñarme a usar bien los palillos porque eso me falla. Perfecto, Alice, pues ¿qué más nos recomiendas conocer? Ah, algo que comentaste de aquí de unos candados, ¿o qué decías, Alice? Ah, sí, pues así en mi visita, así husmeando por aquí, me di cuenta que aquí atrásito, donde justamente están entrenando perros por si viven por aquí y tienen un perrito problemático, se me hace algo muy bueno. Hay como una letra japonesa o algo así y tiene candaditos. ¿Candados? Puestos. Sinceramente, yo no sé si sean como de amor, si tengas que venir con tu pareja o... Yo espero y no, porque pues esas cursilerías como que no. Como que no van contigo. No, pero si son como para desear suerte o proponerte algo o desear algo, se me hace algo muy bonito. Investiguemos, Alice, me parece muy bien. Vamos a ver qué onda. Amigos, estoy pasando una mañana demasiado agradable, como les venía diciendo, es un lugar extremadamente bello y para relajarse se me hace algo ideal. Hay demasiada naturaleza, pajaritos, ardillas, los pececitos, se me hace un lugar increíble para venir a leer, hacer tu tarea o simplemente pasar el rato, la tarde, la mañana, inclusive la noche. Aquí podemos escuchar a los pajaritos, el aire. Los invitamos a conocer o revisitar este bello parque. Ya saben, pueden venir con su amiga, con su esposa, con su amante, con la familia, con los amigos, con quien ustedes gusten. Saben que es 24 horas, que es gratuito y que es pet friendly. Igual se presta para hacer un bello picnic. Solo recuerden que por aquí no hay nada que consumir. Entonces recomendaría que trajeran algo de su casa y ya. Si no les parece tanto esa idea, aquí en la esquinita hay una tienda y podrían conseguir algunas cositas. Solo recuerden llevarse su basura. Sería todo de mi parte. Fue un honor volver a estar con ustedes. ¡Hasta luego!